El pasado fin de semana, la provincia de Castellón volvió a ser el centro neurálgico del ciclismo. La Mediterranean Epic Gran Fondo by Rotor celebró su tercera edición, sumando un total de 3.000 aficionados al ciclismo de carretera. En la recta final, pero que es el principio de esta Mediterranean Epic. Nada, ya estamos aquí todos listos, prácticamente 3.000 participantes. 10 kilómetros más que otros años, la distancia larga, 218, 160 la mediana, vaya mediana, y 110 la corta, pero sobre todo lo mejor es el buen ambiente, aquí en Oropesa del Mar, al lado del mar, la costa, nos vamos a ir hacia el interior, a la zona de Culla, zona de media montaña y una zona también espectacular. Muchas ganas de pegarnos esa paliza, disfrutar del ciclismo, a ver si el tío del mazo y el tío calambre este año los esquivo, que las dos últimas ediciones me han sacudido de lo lindo, así que voy a tocar madera. Una marcha cicloturista con un recorrido oficial de 218 kilómetros y 3.400 metros de desnivel positivo, pero donde los participantes podían optar a retornar a meta en dos puntos de control completando 112 o 160 kilómetros en la opción media. Tras dos ediciones a sus espaldas, Publicom Sport Events no solo ha conseguido aumentar en un 30% la cifra de participantes, sino también la calidad y seguridad de la prueba, contando entre otros muchos elementos con un amplio despliegue de motoenlaces y del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Castellón. El arco de meta se vieron caras conocidas como la del incombustible Perico Delgado, el extenista David Ferrer o la piloto de Rally Dakar, Mónica Plaza. La primera ascensión se dio en el kilómetro 15, el puerto de Miravet, con 5 kilómetros de longitud y un 3,3% de pendiente. Esta suave subida dejó a los ciclistas en cabales. El pelotón cada vez más estirado y con buena media de velocidad pasó por las poblaciones de Vilanova d'Alcolea y Les Coves de Vinromà hasta llegar al inicio del segundo puerto. Novedad en esta edición, la Mirona, con 10 kilómetros de recorrido al 3,4%. La Mirona me ha gustado mucho, la Bandereta ya la conocía, ya sabía que era muy dura, pero la Mirona, como no sabía, como habían cambiado el puerto y no sabía lo que había, he subido y cuando me he dado cuenta, ya estaba arriba. En el municipio de Albocàsser, el recorrido separó la distancia de 112 kilómetros, donde los corredores regresaban ya hacia la costa. Los valientes ciclistas del medio y gran fondo todavía tenían puertos que superar, como el puerto de Culla, con una distancia de 12,8 kilómetros al 2,7% de pendiente, dejando a los ciclistas en cota 1.050 metros. Bueno, para mí todos eran la primera vez y Culla es más sostenido, me ha gustado por el
paisaje, que es muy, de repente hace un cambio muy bonito, y me quedo con Cuyas, sin duda. Tras la bajada se llegaba al segundo punto de control, donde los corredores de la distancia de 160 kilómetros se dieron la vuelta, mientras que los del recorrido oficial de 218 kilómetros continuaron hacia sus próximos objetivos. Penafigos y el Coy de Vidre, el puerto más largo con 16 kilómetros de distancia al 4,2%, y el Alto de Chodos, casi 3 kilómetros de distancia y una pendiente del 7,4%. Hombre, como favorito el puerto de Chodos, más que nada porque es un puerto corto, duro, pero que está ya casi enclavado en el Parque Natural de Peñagolosa. Y la verdad es que es un paraje excepcional. Tras el paso por las poblaciones de Chodos y Atxeneta del Maestrat, los ciclistas de la Gran Fondo volvieron a encontrarse con los de la Media Fondo para juntos volver hacia meta, no sin antes superar el último y famoso puerto de la Bandereta. Corto, pero con algunas rampas que superaban el 15% de desnivel. La Bandereta. He echado mucho de menos la Serratella, porque es el puerto que rompe, pero la Bandereta es el puerto que más me ha gustado. Cerca de las 11 de la mañana se pudieron ver por la alfombra verde los corredores más rápidos de la distancia corta y poco a poco a los de la media. En 6 horas 30 minutos entraron a meta los primeros corredores del Gran Fondo y, como ya es habitual, disfrutaron de un posmeta en familia. No las tenía todas conmigo y bueno, al final ha ido muy bien, he hecho el tiempo que, mejor tiempo incluso de lo que me esperaba y bien, ha habido algún momento complicadillo, pero al final bastante bien, bastante bien. Que nada nos pare, que salga de ti lo mejor. Sin duda, el posmeta es una de las facetas más valoradas por todos los corredores y donde la organización pone toda la carne en el asador para que los ciclistas disfruten al máximo de su merecido descanso. La carrera me encanta, la hice ya hace 2 años y el recorrido era un poco más kilómetros, pero muy, muy parecido y bueno, me lo he pasado muy bien, la verdad que me encanta el ciclismo y cada vez que he venido aquí la organización, todo me ha tratado fenomenal y por eso quería repetir, ¿no? Ya que tenía tiempo, pues lo he conseguido. Desatando la locura y la ansiedad. Bueno, amigos, tercera Mediterránea Epic Gran Fondo que he terminado. No ha hecho mucho calor, eso ha hecho que yo creo que todo el mundo nos hayamos entregado más que otros años. El ambiente, como siempre, estupendo. Y bueno, me imagino que nos veremos el año que viene. La épica del ciclismo la hemos vivido cada uno a nuestra manera, pero con ganas de volver. Así que nada, yo espero que también vosotros estéis aquí el año que viene. ¡Chao! Gracias a todos los que desde el primer momento habéis creído en este proyecto. Una prueba que llegó con fuerza y que ha marcado un nuevo estándar en las marchas cicloturistas de este país, donde la prioridad sois vosotros, los ciclistas. Te esperamos en 2024 en la cuarta edición de la Mediterranean Epic Gran Fondo.